Hola, ¿qué tal familia? Les saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, y le doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar especial. En el que quiero presentar una información muy, muy importante, especialmente a todas aquellas personas que están relacionadas, involucradas con la industria de redes de mercadeo multinivel o venta directa, o que están pensando hacer este negocio, o que están frustrados con este negocio, o que están molestos con este negocio, o que están maldiciendo este negocio, porque hay gente que me ha dicho que eso del multinivel es lo peor que le puede pasar a una persona, bla, 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 me han dicho muchas cosas, eh, y quizás tienen en parte, quizás tienen razón, en parte. No les voy a dar toda la razón, por eso le dije, dije a alguien, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión porque todas las ideas son respetables. En los próximos 30 minutos espero compartir con ustedes información de mucho valor, espero hacerles reflexionar, espero que ustedes participen. Tengo un premio muy, muy especial porque tengo una pregunta que si alguien me la contesta correctamente, le voy a regalar un acceso VIP a mi nuevo curso que es el Diplomado en Multinivel 2018, que viene espectacular. Ya les voy a hablar un poquito de qué es lo que estoy preparando, pero quiero que pongan muchísima atención porque eh, vamos a tratar de ser muy profesionales, vamos a tratar de ser muy fríos, vamos a tratar de ser eh, muy ecuánimes. Vamos a tratar de ser muy diplomáticos para que podamos aprovechar la información que tenemos para ustedes eh, este día y que espero les sirva. ¿Por qué es una radiografía? Cuando nosotros vamos con el médico, cuando vamos con el doctor y muchos de acá en la industria de redes multinivel eh, estamos relacionados a los productos de nutrición. En, en América Latina se dice la medicina natural, aquí en Estados Unidos no se puede decir medicina natural, pero se puede decir productos nutricionales o vitamínicos o cualquier otra, otro nombre que no, que no quiera, que no tenga que ver con medicina, se le puede decir. Eh, sabemos que cuando una persona va con el doctor con, una, con algunos síntomas, y, y, y estos síntomas son muy fuertes, le dicen a uno, bueno, le vamos a hacer un CT scan, o sea, le vamos a ver todo el esqueleto, todos los músculos, todos sus órganos, a ver cómo están funcionando, o le vamos a hacer una radiografía de su pecho para ver cómo está funcionando su pulmón, cómo está funcionando su corazón porque queremos saber cómo usted está de adentro, no de afuera, de, de afuera ya estamos viendo, pero la enfermedad viene de adentro. Entonces, por eso fue que yo quise decir que hoy vamos a hablar de la radiografía del multinivel y conocer cuáles cuál son algunas de las enfermedades que la industria está padeciendo. Lo primero que quiero decir es, este, eh, este webinar no es para atacar a la industria, no tiene absolutamente ningún objetivo de atacar a la industria, es una industria a la cual yo aprecio mucho. Amo mucho, respeto mucho, tengo grandes amigos dentro, dentro de la industria, hemos tenido mucho éxito dentro de la industria y como periodista, como escritor, como conferencista, me gusta ayudar a que la gente pueda entender mejor porque en la medida en que nosotros entendemos, vamos a poder aprovechar mejor las oportunidades, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a comenzar ahora y espero la participación de ustedes en el momento que lo solicite. Voy a decir que la industria de red de mercadeo y multinivel eh, desde 1997 recibió un impulso, un espaldarazo muy, muy importante cuando el señor Robert Kiyosaki, quien fue denominado después como el gurú de la riqueza, publicó aquel libro que vino a transformar el pensamiento, que vino a transformar la filosofía, que vino a darnos a entender cosas que nunca habíamos entendido. Yo en ese año tuve la oportunidad de estar en Florida, tuve la oportunidad de estar en uno de los lanzamientos de este libro. Cuando lo leí, realmente me sorprendió, pero quiero ser muy, muy sincero con ustedes. Lo que a mí me atrapó de este libro no es el título. Verdad, padre rico, padre pobre. Lo que a mí me atrapó de este libro fue el subtítulo del libro. Esta es, la, este, esta, esta es de las veces en que el subtítulo del libro es más poderoso que el título. El subtítulo del libro dice que le enseñan los ricos a sus hijos del dinero que los pobres y la clase media no. Cuando yo leí el subtítulo de ese libro, inmediatamente lo abracé. Inmediatamente me fui al hotel y empecé a devorarlo. Iba en el, en, iba en el vuelo de Miami a El Salvador, iba leyendo ese libro. No, yo no sé si lo leí tres o cuatro veces. Lo subrayé, lo marqué, le hice de todas las anota anotaciones, porque me llamó mucho la atención. Obviamente, la, la metáfora que usa. Robert Kiyosaki, porque es una metáfora para que, para que, aunque él dice, oh, mi papá rico sí existe, pues, pues nunca nos lo has presentado, ya pasaron 20 años de que publicaste el libro, ¿verdad? Eh, pero bueno, el, vamos a respetar el, 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 el anonimato del papá rico, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que es una metáfora, pero no importa si fue o no fue, valió la pena. Valió la pena porque por primera vez alguien nos hizo reflexionar a los latinos, porque el libro se presentó en español también sobre que los ricos tienen ciertos principios, tienen ciertos principios que le enseñan a sus hijos que los pobres no y que la clase media tampoco. Yo vengo de la clase trabajadora. Eh, voy a decir que de empresarios, microempresarios, ¿verdad? Mi abuelita, mi papá, mi mamá, me enseñaron los negocios desde que yo era un niño, desde que era un joven los ejercí, hice mi primer venta y mi primer comisión de casi cinco mil dólares cuando tenía 15 años. Entonces, todo eso a mí me puso en una posición de que, digamos que en la clase media, pero de todos modos, Robert Kiyosaki tenía razón. Hay ciertas cosas que los ricos le enseñan a sus hijos, que la clase media y la clase pobre no le enseñan a sus hijos. Entonces, cuando empiezas a descubrir en ese libro esos principios que a, supuestamente el papá rico, que era el papá de su mejor amigo, le decía a él sobre el dinero, sobre lo que uno siente sobre el dinero, sobre lo que uno piensa del dinero, sobre algunos principios de respeto hacia el dinero y todo eso, entonces tú empiezas a, a, a interiorizar y a decir, oh, wow cuánto de la educación que yo tenía tengo que cambiarla. ¿Y cuánto nunca nadie me lo dijo? ¿Verdad? O sea, eh, 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 en, en ese año, en el 97, cuando se lanza Papá Rico, Papá Pobre, la realidad es que fue toda una revolución para aquellos que tuvimos acceso a esta información. Dice Mónica Velázquez, yo no tuve éxito en el multinivel, no pude ganar, me faltó la enseñanza. Sí, por eso estás aquí. Llegaste al lugar correcto porque ahora vamos a hablar y yo soy una persona que por los últimos nueve años he venido hablando exactamente de eso. Para los que no me conocen, yo soy periodista de profesión eh, con una licenciatura en ciencias de la comunicación y periodismo, con un, un diplomado en comercio electrónico, con un diplomado en planificación estratégica de negocios de mercadeo y ventas y un par de cosas más. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? He escrito varios libros, doy conferencias de este tema y sobre todo cuando yo entré a la industria de red de mercadeo multinivel hace 10 años, yo me di cuenta de una cosa que ahora se lo voy a decir en este seminario, pero bueno, de todos modos es parte de lo que hemos venido hablando estos nueve años. El multinivel no lo puede hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque el multinivel tiene un secreto, ¿sí? Y es la segunda palabra de su nombre. Network marketing. Siempre, y, y, y esto en diez años, en mi experiencia y en la experiencia de miles de personas con las que he trabajado, nunca ha cambiado. La gente entiende el concepto el concepto de network los grandes líderes y los grandes gurús de la industria de multinivel pueden enseñarte lo que es un network una red y te hacen y te hacen el aquí en las pizarras ¿verdad? te hace la bolita uno invita a la bolita dos a la bolita tres la bolita 2 y la bolita tres invitan a tres bolitas y tres bolitas hacen un montón de bolitas y en ese montón de bolitas ganamos un montón de dinero eso es lo que siempre ese es un network una red ok toda esa parte es la fácil de este tema yo diría que el 5% del negocio es el network. Pero ¿sabes cuál es el 95%? Y ahora te lo voy a comprobar hablando a Robert Kiyosaki. Ahora te lo voy a comprobar. El éxito de Robert Kiyosaki es el éxito de todos los gurús y de todas las personas que están involucradas en la industria de redes de mercadeo y multinivel. ¿Cuál es? La segunda palabra es marketing. Para tú tener éxito. En la industria de network marketing, tienes que convertirte en un experto en marketing. Y eso es, yo lo repito a mis amigos, a, a mis compañeros, a mi esposa, le digo, estoy frustrado porque 20 años después de que Robert Kiyosaki sacó papá rico, papá pobre, lo que le enseñan los ricos a sus hijos, que nosotros no le enseñamos a los nuestros, también pasó en la industria de red de mercadeo de multinivel. No le hemos enseñado a la gente lo que necesita para ganar dinero. Lo que la gente necesita aprender para ganar dinero es hacer marketing. El éxito de McDonald's no es que su hamburguesa sea la más rica, es su marketing. El secreto de Apple para vender todos los millones de teléfonos que venden no es que sean los mejores teléfonos del mundo. Hay mejores teléfonos que los iPhone. Pero el marketing es único. Cuando tú ves una empresa exitosa, cuando tú ves un empresario exitoso, cuando tú ves un profesional exitoso, lo que estás viendo detrás de ellos es una maquinaria de marketing. Punto. No hay otro secreto. Esa es la razón, Mónica, por la cual la gente en multinivel no tiene éxito. ¿Por qué? Porque son amas de casa que no saben de marketing. Son personas que trabajan en la construcción que no saben de marketing son personas que nunca han ido a la universidad no saben de marketing son y entonces nos dan la mentira que todo mundo puede hacer esto la respuesta es sí y no es como que yo dijera todo mundo puede ser un médico claro si vas a la universidad si tienes el dinero si tienes el enfoque si tienes el sacrificio si pagas el precio si tienes quien te patrocine después de ocho años nueve años diez años vas a ser médico claro que vas a ser médico por supuesto que vas a ser médico pero no todo el mundo puede ser médico, ¿por qué? Porque no todo el mundo tiene el patrocinio, no todo el mundo tiene el acceso a la universidad, no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene el enfoque, la gente tiene otras cosas. En marketing, en network marketing pasa lo mismo. Si a la gente no le enseñamos el verdadero secreto del negocio, que es el marketing, por muy buenos productos sin marketing no se hace nada, por muy buena compañía sin marketing no se hace nada, por muy buen sistema sin marketing no se hace absolutamente nada. A nosotros no nos enseñan marketing en la industria. Nos dicen, agarre una lista y llame a 100 personas. Eso no es marketing, señores. Eso se llama mercadeo de interrupción, mercadeo de persecución, mercadeo de frustración. Frustran al pobre pariente, al primo, al, al primo, al, a la sobrina, al sobrino, a todo eso. Lo frustran. Y se frustran ustedes. Dice Susi, ¿y eso se aprende con las caídas y los años? Mm. Quizás, Susi, yo vengo de otra escuela. Yo aprendí a ser periodista yendo a la universidad. No lo hice con las caídas y no lo hice con los años. ¿Verdad? Yo creo que un médico no se hace médico porque a las caídas y con los años. No, va a capacitarse. El que se vuelve experto en algo es porque fue a capacitarse. Los grandes líderes que yo conozco de la industria y de muchas compañías, porque me toca asesorar y dar conferencias y, y trabajar con ellos, no se hicieron ni con los años ni con las caídas. Claro que las tienen, todos las tenemos, por supuesto. Pero si tú quieres avanzar en la dirección correcta, tener resultados, tienes que capacitarte. Si algo le enseñan, vamos, voy a volver a la pantalla, ¿ok? Voy a volver a la pantalla. Si algo te enseña el libro de Papá Rico y Papá Pobre, si es que lo has leído es que los ricos le enseñan algo a los hijos, que les enseñan estudia para que no seas un burro, para que aprendas a manejar la empresa, para que aprendas a manejar a los empleados, para que sabes cómo sacar costos y ganancias. Cuando un negocio no está dando ganancias, entonces hay que cambiar de rubro. Todo eso se lo enseñan los ricos a sus hijos a nosotros los pobres no y la clase media tampoco. Nos enseñan que no, es que el trabajo duro, si sí, si el trabajo duro diera dinero, entonces el dopurro serían millonarios y la gente que trabaja en la construcción sería multimillonaria y el campesino sería multimillonario, no es solamente eso. Por eso papá rico y papá pobre hizo una revolución, ¿por qué? Porque nos hizo pensar. Ahora, déjame decirte algo, algo más. Robert Kiyosaki tuvo mucho éxito cuando presentó también El Negocio del Siglo XXI, que fue su primer libro, o su segundo libro, bueno, su primer libro dedicado a la industria de red de mercadeo y multinivel. Y este lo dedicó exclusivamente porque eh, hay una empresa que le pagó para que lo hiciera. Y luego sacó El Juego del Dinero, Guía para Invertir, El ABC para Crear un Equipo de Negocios, está dedicado al multinivel, El Toque de Midas con Donald Trump, eh, Retírate Joven y Rico, me llama mucho la atención. Eh, eh, aquí me llama mucho la atención y te voy a decir por qué, porque después de 20 años de tantos millones de libros vendidos Robert Kiyosaki ya no está joven y no se ha retirado. Así que de vez en cuando hay que cuestionar hasta los titulares uh, de, los, de, lo, de los libros. ¿okay? Ah, elija ser rico, mujer millonaria, por cierto, elija ser rico es un es un tremendo material de estudio. Ah, mujer Millonaria de la esposa de, eh, de, de, la esposa de, de, de Robert, Kim Kiyosaki. Eh, la Ventana, Vendedores Perros de Brain Singler, eh, es un libro espectacular sobre el tema de ventas. Queremos que sea rico con el señor presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Con Donald Trump. Eh, hermana Rica, hermana, uh, hermano rico, hermana rica, porque Robert Kiyosaki tiene una. una una hermana que es uh, monje budista. Eh, es hora de emprender el vuelo, escuela de negocios. Eh, y finalmente nos llevó a algo que está presente en todos eh, sus libros. Algo que está presente en todos sus libros, que es el cuadrante del flujo del dinero. Y yo quiero hacer una reflexión sobre el cuadrante del flujo del dinero. A ver, pero vamos a leer acá algunos comentarios. Eh, dice Tatiana. ¿Y quiénes lo han logrado sin ser profesionales? ¿Qué estrategias aplican o cuál es su herramienta para lograrlo? Eh, usted me está pidiendo, Tatiana, que yo en un minuto le diga la, la, el currículum de, 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 de todo lo que esta gente ha, ha hecho, ¿verdad? Pero entre otras cosas puedo mencionarle que un profesional en, en industria de red de mercadeo básicamente tiene que tener algunas habilidades. Por ejemplo, una es la habilidad de hablar en público y conectar con las personas. Esa es una de las principales. La otra, que me parece la más importante de todas, eh, puede hablar muy bien, pero si no sabe atraer a la gente o hacer el marketing, pues no, ¿verdad? Y luego podemos hablar muchas otras. Luego dice eh, nuestro gran amigo y mentor y conferencista y coach Luis Flores, tengo más de 10 años acompañando a diversas empresas y líderes en la industria. Y solo con Edgardo Moreno me di cuenta de lo siguiente: si estás en la industria de network marketing o multinivel y estás buscando una persona que te diga las cosas como realmente son para que evite frustraciones, malentendidos y que también te enseñe en marketing en redes, es Edgardo Moreno. Uy, gracias Luis, te lo agradezco muchísimo y todo el cariño y todo el respeto para ti también. Bueno. Te tengo que decir algo del cuadrante del millón, del cuadrante del flujo del dinero. Y quiero que lo pongas con mucha atención. Yo sé que lo has visto, y si tú eres un líder, si tú eres un hombre de negocios o una mujer de negocios, yo sé que probablemente lo has usado, ¿verdad? Y tú sabes lo que el cuadrante dice. Del lado izquierdo está el 95% de las personas. El 60% de ellos son empleados que intercambian su tiempo y su esfuerzo por dinero el 35% son autoempleados. Y del lado derecho, te dicen, ¿verdad? Está la libertad, el dinero trabaja para ti. Eres dueño de un sistema y el sistema trabaja para ti y luego eres inversionista, es el 1%. Y luego te dicen, si usted se firma en una compañía de multinivel, usted se está convirtiendo en dueño de un sistema y usted está pasando para el lado derecho del cuadrante del flujo del dinero pregunto yo pregunto cuando usted se firmó en una compañía de multinivel no sé cuánta lleva realmente realmente usted compró un sistema o usted firmó para ser parte de un sistema la narrativa de lo que dice el cuadrante dice del lado derecho del cuadrante está la libertad donde el dinero trabaja para usted. Pero yo veo, y yo he hecho esto, porque esto yo lo he hecho. Hace nueve años cuando empecé una campaña de mercadeo de atracción acá en la ciudad de Los Ángeles, yo tenía que andar por toda la ciudad todos los días colocando entre diez y quince paquetes diarios. O sea, ¿quién lo ¿Quién hacía la promoción? Yo. ¿Quién entregaba el producto? Yo. ¿Quién firmaba a la gente? Yo. ¿Quién hacía las presentaciones? Yo. ¿Quién pagó todo eso? Yo. ¿Quién recibió el cheque? Pues yo. Pero, pero el punto era que se suponía que si yo me firmaba en una compañía de multinivel o network marketing, yo iba a estar del lado derecho del cuadrante y me iba a ser dueño de un negocio. Pero luego me doy cuenta que no es cierto. Y luego me di cuenta de algo todavía peor. Y todavía me di cuenta de algo peor. Y esto, esto son cosas que, que como periodista tengo que compartir con ustedes. Ustedes saben que en Estados Unidos existe lo que se llama la DSA. La Direct Selling Association o la Asociación de Ventas Directas. ¿Qué es la DSA? Déjame contarte un poquito qué es la DSA. Allá por los años 60, uh, cuando eh, un par de empresas empezaron a tener mucho éxito, no voy a contar la historia del multinivel que tiene más de 120 años, ¿verdad? Algunos me dijeron, no, mi empresa es la primera y empieza con A y no, no, no. Tu empresa no fue la primera. Empieza con A, pero fue hace más de 100 años, y, y, y era un señor que vendía ollas y utensilios de cocina para las casas y iba de puerta en, puerta en puerta en Estados Unidos y su esposa empezó a hacer perfumes de flores y los perfumes tuvieron más éxito que las ollas, entonces convirtieron la venta de ollas en venta de perfumes y así nació la primera empresa de venta directa. Pero luego allá por los años 60, 1960, eh, eh, había necesidad de autorregularse. ¿Por qué? Porque no habían leyes, no había legislación, no habían controles, no había un procedimiento, un, un código de ética. Entonces, se crea de, dentro de la misma industria, dentro de las mismas empresas que estaban en la venta directa, crearon la Asociación de Ventas Directas en los Estados Unidos. Luego a nivel mundial se creó la Federación de Venta Directa y en cada país ahora hay asociaciones de venta directa para autorregularse. Aparte de hacer uh, lo que nosotros llamamos en Estados Unidos el lobby, en Washington especialmente, o en los diferentes estados en donde se ataca a la industria. ¿Por qué? Porque a la industria se le ha atacado de ser pirámides, de ser estafa, de, de ser no sé qué cuantas historias más, y me da risa porque ahora los mismos que defienden la industria de multinivel eh, eh, y que han estado en la industria de multinivel, ahora atacan las nuevas industrias que surgen con el comercio electrónico, con uh, el, eh, todo lo que tiene que ver con e-commerce, con Amazon, con Shopify, con los Bitcoin. Y no, eso no, eso es una burbuja, eso es una estafa. <laughs> Me da risa que las mismas piedras que ellos recibieron ahora las están tirando. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que acá en Estados Unidos tenemos lo que se llama la Asociación de Ventas Directas. Y la Asociación de Ventas Directas aglomera a gran parte, no a todas, pero a gran parte de las empresas que están involucradas en la industria de red de mercado multinivel. Y ellos, para mí, son la fuente más fidedigna, oficial y digámoslo que objetiva de información sobre la industria, de información sobre la industria. Y la información que voy a compartir con ustedes, aunque es de publicación reciente, Refleja los datos de la industria en Estados Unidos del año 2016. ¿Ok? Del año 2016. Ya estamos a final del 2017. O sea que faltan todavía como ocho meses para que tengamos los datos oficiales del 2017. Pero bueno, vamos a trabajar con los del 2016. Y de aquí en adelante, yo quiero que usted ponga su mente y su corazón abierta porque vamos a tratar de entender varias cosas. Este señor que usted está aquí, hace dos años, participó. Como expositor, como conferencista en el evento de ACN o ACN. ¿Por qué? Porque él es uno de los grandes escritores, conferencistas, hombre de negocio, muy exitoso y ahora presidente de los Estados Unidos que siempre ha promovido la industria de redes de mercadeo multinivel. De hecho, él llegó a tener su propia compañía, la cual después no le funcionó por diferentes razones. Pero el punto es: esta, el, la industria ha tenido un gran respaldo en los últimos 20 años. Grandes. Mentes, personajes serios, gente del más alto calibre en América Latina también respalda la industria, como el señor Jürgen Klarik. O como Yokoi Kenji, quien no tiene ningún problema de participar como conferencista en diferentes presentaciones. O eh, como Marco Antonio, que aparte de, 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 de ser el vocero de Player Singer, también ha sido parte de la educación sobre el famoso tema de papá rico, papá pobre, el cuadrante del flujo del dinero, etcétera. El señor John Maxwell, ¿verdad? O sea, la industria en los últimos 20 años ha tenido un gran apoyo, un gran auge, un gran respaldo. De nuevo lo vuelvo a decir, gentes muy serias, muy profesionales, muy sabias, muy éticas, muy correctas respaldan la industria de red de mercadeo y multinivel pero una cosa no quita la otra el hecho de que tengamos todo ese respaldo no nos hace exentos de ser responsable para entender en dónde estamos y hacia dónde vamos y aquí es donde entra mi papel como investigador y como periodista y donde yo quiero presentarte esta pequeña radiografía para que tú, me digas lo que tú opinas al respecto. ¿Ok? Dice el proverbio japonés, ser ignorante de una verdad nos convierte en esclavos de una mentira. Lo vuelvo a decir, ser ignorante de una verdad nos convierte en esclavos de una mentira. Si están aprendiendo algo, me regalan unos likes, por favor. Y aparte. Si ustedes creen que esto debería de verlo alguien más, quizás vale la pena que presionen el botón de compartir. Creo que valdría la pena. Y gracias por aquellos que lo están eh, compartiendo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué digo yo y por qué estoy usando este proverbio que es tan importante? Ser ignorante de una verdad nos convierte en esclavos de una mentira. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cómo estamos por dentro. Es probable que tengamos cáncer y no nos demos cuenta. Es probable que tengamos una costilla rota y no nos damos cuenta. Es probable que tengamos un tumor y no nos damos cuenta. Eso nos convierte en esclavos de una mentira porque nosotros nos vemos bien, aparentamos que estamos bien y yo quiero llamar la atención a todos los networkers con todo el respeto que se merecen porque creo que toda persona que es emprendedora, Toda persona que busca salir adelante por diferentes formas, porque hay muchas formas de generar dinero, y el network marketing es una, creo que se merece un respeto. Y lo que voy a decir de aquí en adelante, quiero que por favor lo tomen con esa seriedad. Es con todo el respeto del mundo y con todo el cariño a todas las industrias y a todas las empresas y a toda la gente que hace las cosas bien. Alguien cuando yo anuncié que iba a hablar de esto me dijo... La industria de multinivel es lo peor que existe. Yo le dije, "Respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo contigo." Yo creo que las familias están integradas por individuos. Las sociedades están integradas por familias. Las empresas están integradas por personas. Entonces, la familia o la sociedad o una empresa, simple y sencillamente son el reflejo de la calidad de personas que la integran. Una familia es buena o mala a partir de sus integrantes. Y no porque tenga malos integrantes quiere decir que toda la familia es mala o una sociedad es mala o, o una empresa es mala. Yo creo que hay empresas que son mezquinas y egoístas, ¿verdad? Y conozco algunas de ellas y me da coraje, pero así son. Pero hay otras donde la empresa es muy buena, es muy correcta, es muy ética, es muy solidaria. Pero las personas que entran a hacer el negocio son mezquinas y corruptas y entonces arruinan el, pro, arruinan el proyecto. Entonces hay, tenemos que entender eso, no podemos generalizar. Pero bueno, vamos a volver entonces a esta reflexión. Ser ignorante de una verdad nos convierte en esclavos de una mentira. Quiero que vean este reporte y con mucho gusto yo le, eh, pueden buscarlo, está en línea. No, lo que estoy usando es información pública y oficial pública y oficial de la Asociación de Ventas Directas de los Estados Unidos. Lo primero que comienza diciendo el reporte del año 2016 es un récord de 20.5 millones de personas están involucradas en las ventas directas en los Estados Unidos. 1.5 más que el año anterior. Recuerdan que les dije que yo soy periodista, ¿verdad? Si algo nosotros tenemos los periodistas, es que el entrenamiento nuestro es a leer entre líneas. ¿Por qué? Porque este es un, lo que se llama un statement, una declaración. Entonces, es lo mismo cuando los políticos te dan una declaración, tú no puedes tragarte todo lo que te viene de frente de un político. Tú tienes que ver, ok, ¿por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo en este momento? ¿Qué otra información hay que eh, escudriñar, ¿verdad? Entonces, yo quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a, a tratar de entender entre, entre ustedes y yo de este reporte. Dice, un récord de 20.5 millones de personas están involucradas en la venta directa en los Estados Unidos en el 2016, 1.5 más que el año anterior. ¿Ok? Hasta ahí, todo va perfectamente bien. Luego... Abajo te está dando una cifra que para mí es la más importante. Y a la derecha nos dice cuánto se vendió. Y si ustedes ven, del 2015, donde se facturaron 36 mil 120 millones de dólares, al 2016 disminuyó en mil millones las ventas. O sea, en el 16 se facturó mil 35.540 millones de dólares. O sea, casi bajó en mil millones las ventas, a pesar que la industria está reportando un récord de aumento de 1.5%. O sea, no es, no es proporcionalmente directo, ¿verdad? Se supone, mientras más personas participan, más ventas, pero aquí no. Subió 1.5% de participantes pero disminuyó en mil millones de dólares las ventas de un año para otro. Pero eso no es nada. Lo que descubrí me dejó frío. Y yo espero que ustedes no se enojen conmigo porque yo se los revele. El dato que sigue es importante. Solo 0.8 millones de esos 20 millones de personas, solo 0.8 participan en el negocio a tiempo completo. 4.5 millones participan parcialmente, lo que llama, medio tiempo le llamamos en Estados Unidos. ¿Ok? Y esto lo confirma el renglón que está señalado en el cuadrito de rojo. Dice el reporte, 5.3 millones son constructores independientes de negocio de ventas directas. 5.3 millones son constructores independientes de negocio de ventas directas. Y esas personas, o sea, o, o nosotros, no esas personas nosotros. O sea, aunque la cifra oficial dice 20.5 millones de personas participan de la industria, solo 5.3 millones están haciendo el negocio. A mí me llamó mucho la atención y de aquí fue donde surgió la duda. ¿Por qué? No la duda, surgió la pregunta. Si somos 20 millones, pero solo 5.3 millones estamos haciendo el negocio, aquí está la respuesta. 15.2 millones participan en la industria, pero son clientes preferenciales con descuento. O sea, ellos no están haciendo el negocio. Ellos solamente se inscriben como distribuidores, como el objeto de recibir el descuento. Y eso es muy, para mí es muy normal, porque yo a toda la gente que le vendo la inscribo, ¿verdad? Entonces, eso es muy normal. Pero la cifra nos tiene que dar otra pregunta. Ok. Si la venta del año 2016 fueron 3.540 millones de dólares. Y digamos, esto solamente su, digamos que no existen esos 15 millones de personas, que los 5.300.000 networker compráramos la mercadería, solo nosotros, no los demás, no los otros 15 millones, solo nosotros. ¿Cuánto vendemos en promedio? Estos son promedios. ¿Cuánto venderíamos, no, cuánto compraríamos de mercadería o venderíamos en promedio al año? Haga la división, mil 540 millones de dólares. Entre 5.3 millones de personas le va a dar 6705 dólares con 66 centavos por cada persona. O sea, esto es como 500 dólares al mes en ventas. Y en comisión al año sería 1341, divídelo entre 12 y le va a dar como 105 dólares por persona. Estos números a mí me dejaron frío. ¿Y por qué me dejaron frío? Porque no es cierto que los 5 millones de personas que estamos en el negocio compramos 6 mil dólares de mercadería. ¿Sabe quiénes lo compran? Los 15 millones de clientes que tenemos inscritos. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Realmente estamos en una encrucijada y en un desafío de proporciones enormes. Enormes. Yo, yo no sé si ustedes logran entender lo que está pasando. Pero lo que, lo que viene a continuación. Creo que es parte de la respuesta y nos debería hacer pensar. Voy a repasar los números con ustedes. ¿Sí? Voy de nuevo. De los 20 millones de personas que la industria reporta en Estados Unidos, 5.3 millones son considerados constructores independientes del negocio de venta directa. Las ventas del 2015 al 2016 bajaron en más de mil millones. Si dividiéramos solamente lo que se vendió, que son 35.540 millones de dólares entre 5.3 millones de networker, cada networker vendió de producto 6.700 dólares en un año, ganándose más o menos 1.341 dólares en comisiones. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque existen registrados 15.2 millones de consumidores que reciben el descuento. ¿Ok? Y que eso también afecta a las comisiones. Ok, tenemos un problema enfrente. Para todos. Eh, yo quiero que le pongan atención a esta gráfica. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes me van a ayudar a interpretar esta gráfica. Y si me dan la respuesta correcta de la interpretación de esta gráfica, la persona que me dé la respuesta correcta, yo le voy a dar acceso gratuito para mi próximo diplomado de multinivel. Y lo voy a acompañar en el proceso para que tenga resultados. Quiero que pongan mucha atención lo que esta gráfica dice. Esta gráfica dice porcentaje por estrategia o canal de venta. En el 2014, el, el rojo es persona a persona. El azulito es... Planes, ah, perdón, eh, presentaciones en las casas. Y el cafecito es otros. ¿Cuál es el problema de estos canales de presentación o de esta gráfica? ¿Dónde ustedes pueden analizar que está? En la radiografía. ¿Dónde está el problema de la industria? En esta radiografía nos dice dónde está el cáncer de la industria. En esta radiografía nos dice dónde está el tumor que tiene esta industria. En esta radiografía nos dice por qué se cayeron las ventas del año 15 al 16 de más de mil millones de personas. ¿Por qué no hay resultados? Necesito que la analicen y me digan la respuesta. El que me da la respuesta correcta, porque yo tengo a continuación la respuesta acá en los slides, yo le regalo acceso al diplomado en multinivel del 2018. Tienen que escribirme, díganme ustedes. Díganme ustedes qué está fallando en esta o sea ¿Qué está fallando en esta estrategia? Llevamos desde el 2014 haciendo la misma estrategia. Ok, más o menos, pero tienes que decirme un poquito más. Lo que me está diciendo a mí es esto: 2014, 2015, 2016. ¿Cuál es el, 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 la estrategia? Eh, sí, persona a persona, claro, persona a persona es el, ese, pero, pero ¿cuál es, cuál es? Háganme una interpretación médica, díganme ustedes, no solo me digan ¿cuál es? Eh, Interpretenme el cuadro, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo, claro, estamos haciendo lo mismo, pero ¿cuál es el problema de hacer lo mismo? Porque a veces hacer lo mismo es lo mejor que, es más, yo puedo decir que hacer lo mismo, yo di, puedo decir esto, hacer lo mismo por todo el siglo pasado está bien, no importa. Está bien, funcionó. Se sigue usando la persona a persona y no se ha cambiado el sistema desde la creación del multinivel, la cual ya no es duplicable. Ok, Mari Lugo dice party plan, pero no me dice qué. O sea, el party plan es 20%, 22%, es parte del problema, pero hay un poquito a más. Dice, porque el persona, tu persona a aumentó en 1% y disminuyó la aplicación de nuevas estrategias. Mm, más o menos estás interpretando. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, estoy esperando la respuesta. Yo sé que alguien me va a tener que dar la respuesta completa. ¿Verdad? Ahorita entre todos están dando pedacitos, pero dice, no hay duplicación. No hay duplicación correcta. Eso, eso no, no dice nada. Eso no dice nada. Ten tenemos. Como, como, dice, como dice Winnie Pooh, piensa, 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 piensa. Piensa, piensa. Dice, dijiste la respuesta al principio, falta de marketing a las masas, marketing para enseñar, más o menos. No se le enseña a hacer marketing a las personas, la cual lleva a las personas a tener productos debajo de la cama, ¿correcto? Bueno, esos son buenos conceptos, pero no me están diciendo. El negocio multinivel se ha quedado rezagado. Isabel se está acercando. Algunos están cerca de la respuesta, pero todavía no me la dan. Todavía no me la dan. Eh, entre todos han contestado el concepto, pero alguien tiene que hacer un resumen y decir algo, algo más concreto. Para mí es una falla en el trabajo personal de metas y de liderazgo. No me estás ayudando a interpretar la la gráfica María Barreiro. Se gasta mucho tiempo y energía en la venta persona a persona y no el suficiente en el pari plan. Un 73% se ha quedado en la misma estrategia desde hace 20 años. Ok. Vamos a ver qué más. Okay. Porque las estrategias se están basando en ventas personales y no en llegar a las masas. Las ventas están yendo hacia otro lado ya que la venta cae y la estrategia es la misma. Seguimos haciendo lo mismo. Falta de profesionalización de la industria. La industria está profesional, ese no es el problema. No ha hecho cambios de estrategias y falta de capacitación. Solo un 7% de las ventas han adoptado. Ok. Ya voy a ir llegando a la conclusión. Creo que ya tengo un ganador. El problema de los multiniveles es que casi todos salen vendedores. Sea no hacen lo correcto, el multinivel no se gana en ventas, se gana en referencias. Totalmente falso, Arturo. Te, perdónenme, pero no estoy de acuerdo contigo. Si convierto los productos de multinivel en ventas, me quedo estancado por sus precios, se eleva. No, totalmente falso, Arturo. Tienes que capacitarte. El tumor es tan grande que la gente está haciendo uno a uno y no hay profesionales para mejor crecimiento del negocio. Las personas no se educan o capacitan para llegar a cabo un buen negocio en la red. El MLM está usando técnicas del pasado y no al presente, que es el uso del Internet para hacer marketing. Isabel, el 73% de la distribución se realiza de la misma manera. Bueno, ok, tengo, tengo ganador. Ah, tengo ganador. Dio la respuesta en partes, pero Isabel Cristina Agudelo Cabrera, para mí es la persona que entendió. Qué es lo que estamos viendo en esta gráfica. Lo que estamos viendo es que la industria se quedó haciendo, eh, lo, dijo, lo dijo Isabel en, en su, su mensaje anterior. Dijo: se ha quedado 20 años rezagada con la estrategia. Y yo diría que más. Sinceramente, yo diría que más. La estrategia del persona a persona y del pari plan. Es una estrategia del siglo pasado, allá por los años 60, 70, 80, 90. Quiero aclarar algo en este momento. No estoy en contra de las presentaciones persona a persona. No. No estoy en contra del de party plan. Eh, así que, bueno, para, para, para cerrar el círculo, Isabel, Cristina, Agudelo, tú eres la ganadora de este concurso porque tú has contestado de la forma correcta. Ahora voy a hacer la interpretación. Ok, esto fue lo que yo vi. Que en el 2014 hubo un repunte, perdón, que en el 2014 al 2015 hubo un repunte de cambio de estrategia y se empezaron a usar otras estrategias, llámese mercadeo en las redes sociales o el Internet. Pero después... En el 2016 las empresas volvieron a apretar a los pobres distribuidores para que dejen de estar usando sus marcas, dejen de estar haciendo marketing y tienen razón porque lo están haciendo mal. Los networkers que trataron en el 2014, 2015 y 2016 de hacer mercadeo en las redes sociales lo hicieron mal. Trajeron la misma persecución de eh, offline fuera del internet, la misma persecución, la trajeron. Al internet y empezaron a llenar sus perfiles de pura mercadeo de persecución. Y el mercadeo de persecución es mírame, me estoy tomando mi batido todos los días. Ahora me tomo el batido. Y ahora me vuelvo a tomar el batido. Y ahora me vuelvo a tomar el batido. Y yo digo, ¿y eso qué es? O sea, yo me tomo un café todos los días y no por eso tomo fotos del café todos los días. O alguien se toma un batido de banano. Y nadie toma la foto todos los días del batido de banano. O sea, eso no es marketing. Ese es el gran, gran, gran problema. Que no hemos aprendido que estamos en el siglo XXI, en el siglo del Internet, en el siglo de las redes sociales, en el siglo de la neurociencia y el neuromarketing, en el siglo donde el 75% del marketing en Internet se hace por video. Y queremos hacerlo al estilo de Pedro Picapiela. Entonces, tenemos que entender que el gran error es ese: que no se le ha dado espacio a otras estrategias. Quienes no le dieron espacio a otras estrategias en el momento oportuno, en el momento preciso, se fueron a la quiebra. Blockbuster, Borders, Macy's, Sears. Te puedo mencionar un montón de empresas, Kodak, que simple y sencillamente no se, no se dieron cuenta. El mundo cambió. Los hábitos del consumidor cambiaron. Lo que ahora sobra en el dinero son tres cosas: productos, dinero y personas. Productos, dinero y personas. Si tú logras entender cómo funcionamos las personas, dentro de la nueva realidad que es esta, la del dedito, ¿verdad? La del dedito y el teléfono. Esa es la nueva realidad. Uh, muy pocos, tú ves a muy pocas personas con un libro en la mano. Por cada persona que ves con un libro en la mano, ves mil haciendo esto. Y esas personas que están usando su teléfono lo están usando para buscar información, lo están usando para buscar negocios, para buscar ingresos, para buscar recomendaciones, para buscar soluciones para bajar de peso, para la gastritis, para la colitis, para la diabetes, para su abuelita, para comprar un suéter, para comprar un pantalón, para comprar un automóvil, para comprar una casa, para comprar lo que sea. Esa es la realidad en la que nosotros estamos. Y esa es la realidad que el multinivel y el networker del siglo XXI tiene que enfrentar. Si nosotros no entendemos, nosotros vamos a ser el próximo Blockbuster, nosotros vamos a ser el próximo Borders, nosotros vamos a ser el próximo Sears, el próximo Toys R Us que va a estar cerrando las puertas porque el comercio electrónico lo, lo va a estar matando. ¿Cómo es posible que en estos 22 años, voy a hablar de 22 años, haya nacido una empresa? en un garage de una casa como Seattle, Washington, vendiendo libritos, y ahora sea el vendedor más grande del mundo. Cuando a mí, yo veo las la, 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 la cifras de la industria, 35 billones de dólares o 35 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto le toma a Amazon vender 35 mil millones de dólares? 40 días. Una empresa en 40 días vende lo que vende toda la industria de redes de mercadeo y multinivel en los Estados Unidos en un año. ¿Pero por qué? Porque Amazon se nos metió al teléfono, se metió a la computadora, se metió a la casa, se metió a la tableta y te está vendiendo lo que tú necesitas. Ahora, ¿la industria de multinivel y redes de mercadeo tiene lo que la gente necesita? Sí, señores, sí tenemos. Necesitan las vitaminas, necesitan los antioxidantes, necesitan la ropa, necesitan los maquillajes, necesitan la telefonía celular, necesitan los seguros, necesitan los viajes, necesitan los fondos de inversión. Todo eso que hay productos en la industria multinivel, todo eso la gente lo necesita. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Amazon y, y nosotros? Que nosotros no nos hemos tomado el tiempo para aprender cómo llegar acá. Y de nuevo, lo vuelvo a decir, yo soy amigo de las presentaciones uno a uno. Creo que siguen teniendo el poder y la magia de generar buenos y grandes negocios. Yo soy partidario de las pequeñas reuniones, de los seminarios y de los eventos. Sí se puede hacer, pero tenemos que hacerlo en el entorno en el que nosotros estamos viviendo, que es el entorno de las redes sociales. Una de las experiencias más maravillosas y más enriquecedoras que he tenido en los últimos uh, cuatro o cinco meses es hacer campañas de mercadeo frío a través de Facebook. Mira, Facebook tiene dos mil millones de usuarios. Facebook tiene la gente que tú y yo necesitamos. Ayer participamos con mi esposa de un seminario que un amigo estaba dando y después tuvimos la oportunidad de hablar con alguna gente de Royal Prestige, de For Life y de ellos y, y, y nos preguntaban sobre las estrategias. Y yo le decía, miren, es tan fácil ahora, tan fácil contratar una campaña de marketing en Facebook al mercado frío, ya no vas a molestar a tu tía, a tu abuelita, a tu contador, a tu a mecánico, a tu exnovia, no, no, no tienes que estar fastidiando a esa gente, gente anda buscando lo que tú tienes, pero tú tienes que aprender cómo ponerte enfrente de esas personas para que esa persona dé un clic y se ponga en contacto contigo. Lo siguiente de ahí para allá puede ser un webinar en línea, un café en Starbucks, la invitación a un seminario, a un party en una casa, o sea, tú lo canalistas hacia donde tú quieras. Pero el marketing, la atracción, el embudo, ya no comienza como comenzaba en el año 80-90. ¿Cómo comenzaba? Con una lista de 100, de 200, de 500. Ya no es estar molestando a un montón de gente. Oye, por favor, ven al hotel. Eh, sí, te espero. Después te invito a cenar. No hace falta. Tú puedes contratar una campaña en Facebook. Tú puedes hacer videos en YouTube. Tú puedes poner eh, embudos que funcionen para ti las 24 horas del día. Qué delicioso se siente. Que tú te levantes en la mañana y puedas ir a tu reporte, no importa el que tengas en Facebook de comercio electrónico, de lo que tú seas, y que el reporte diga que mientras tú estás durmiendo, estás ganando dinero, que estás produciendo dinero, que prospectos están viniendo, que gente interesada en tu producto está viniendo, que gente interesada en lo que tú haces está viniendo, la gente está... Buscando. Tú sabes los millones de gente que hay diariamente buscando. Pero si tú no sabes cómo llegar a ellos, tú vas a ser el próximo Blockbuster. Tú vas a ser el próximo Toys R Us cerrando. Tú vas a ser el próximo Macy's. No importa que seas el patrocinador del desfile de Acción de Gracias en Nueva York, tus tiendas Macy's están cerrando. ¿Por qué cierran las tiendas? ¿Por qué cierran los negocios? Porque no. Hay clientes y no hay clientes porque no se supo hacer el marketing. Alguien como Amazon se está llevando el pastel. Ustedes lo saben, los que me conocen saben que yo tengo negocios en Amazon y que tengo una academia y que tengo cientos de personas enseñándoles y están haciendo su negocio exitosamente en Amazon. Pero una cosa no quita a la otra. Mi pasión y mi cariño por la industria de red de mercadeo multinivel va de la mano. ¿Por qué? Porque desde que yo aprendí a hacer multinivel, yo aprendí a hacerlo en las redes sociales. Entonces, no puedo enseñarte otra cosa. Yo no te puedo enseñar de andar persiguiendo a, al contador y a, a tu tía, a tu abuelita y a tu prima y a tu primo y a tu hermano y a tu medio hermano. Yo no te puedo enseñar a hacer eso. Pero sí te puedo decir, por favor, despierta, no seas parte de las estadísticas. El hecho de que hayamos firmado en una compañía no quiere decir que nos vamos a pasar, que ya estamos del lado derecho del cuadrante del flujo del dinero y ahora somos dueños de un sistema. No, eso. tú eres dueño de un sistema. Cuando tú estás llegando a fin de mes y sobra dinero, que no hay deudas. Cuando estás llegando a fin de año y sobra dinero y no hay deudas. Cuando tú decides cuándo trabajas y cuándo no trabajas, ahí es cuando realmente estás en un sistema. Pero hay que construirlo. Y eso se construye a partir de lo que está acá, no a partir del producto. Yo hice una, yo hice una pregunta eh, en, en, mi, en mi fanpage, en mi. Perdón, en mi Facebook, en mi perfil. Y quiero agradecer a todos los que participaron. Y, y realmente eso lo que hace es que valida, valida lo que yo sé, valida mi experiencia, valida mis conocimientos, mis estudios, mis investigaciones. Y cuando ustedes participan de algo así, me hacen validar lo que yo creo y lo que yo entiendo. Yo les puse aquí una pregunta y les decía: ¿Cuáles son las mentiras? ¿Verdad? Y déjenme compartirle acá porque algunos de ustedes eh, participaron y, 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 y se merecen eh, mi, mi, mi respeto y, y mi reconocimiento. Por ejemplo, acá Juan Pablo dice, tengo varios años en el Internet y me doy cuenta que hay muchos aprovechándose que venden fórmulas mágicas que ni ellos mismos saben hacer funcionar. Una puede ser, esta es la fórmula probada que te ayudará a alcanzar la libertad financiera en 90 días, ¿verdad? Dice, otro dice aquí, dice, no tienes nada que vender. Eh, Santiago nos dice, una gran mentira es prometer grandes resultados en un tiempo muy corto, decir que es la mejor compañía, el mejor momento, el mejor producto, el mejor servicio, eso es detestable. Eh, Rubén, nos dice Rubén, en el caso del MLM del multinivel, el producto lo quiere todo el mundo, tenemos el me la mejor compañía, es muy fácil de hacer, si puedes hablar, puedes hacer el negocio, la inscripción es lo único gasto que vas a realizar. ¿Verdad? Gracias a todos por estar participando, porque esto es decir que haces el negocio solo 10 horas a la semana. MLM, esta empresa solo invierte y gana sin hacer nada, pero no hay producto, gana de recomendar, ¿verdad? Elloy eh, dice, en el caso del multinivel, estás en, en, esta es tu compañía, yo soy la compañía. Eh, la estrella es el producto, no tú. Acá enseñaremos todo lo necesario para alcanzar el éxito. No necesitas trabajar más que dos horas al día. En el caso de multinivel, aquí puedes ganar mucho dinero, pero debes hacer una lista de cien personas, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes trasfondos, de diferentes compañías han participado y han escrito lo mismo. ¿Por qué? Porque eso se replicó, ¿verdad? Fue lo que se fue replicando y eso es lo que hemos estado repitiendo y no puede seguir siendo así. A mí cuando la gente me pregunta y alguien lo hizo al principio de la transmisión y dice, entonces, ¿cuál es el secreto? Tienes que volverte en un experto en marketing. Si tú te vuelves un experto en marketing y estamos hablando de autocapacitación, ya no estamos hablando ni siquiera de ir a la universidad. Cuando yo iba a la universidad y estudiaba marketing, me da risa que cuando tú terminabas el curso, lo que te habían enseñado ya estaba obsoleto. Y ahora, más. Nosotros en Internet, todo lo que hacemos en marketing, apenas estamos manejando el algoritmo de Facebook, cuando en dos, tres semanas, ¡pum!, lo cambian y tenemos que reinventar otra vez. Y luego tenemos que probar con Twitter, y después probamos con Facebook Live, y después probamos con YouTube Live, y bla, bla. Tenemos que irnos reinventando, pero es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez que dominas el marketing, empieza a ver el resultado. ¿Por qué? Porque si no hay ventas, alguien nos decía ahí, no se puede hacer un negocio de ventas. Este es un negocio de ventas. El negocio de multinivel es un negocio de ventas, aunque no te guste y aunque te hayan dicho, este es un negocio de recomendar gente falso, eso es una pirámide. Cuando usted está recomendando gente y ganando dinero por recomendar gente, eso se llama pirámide. Multinivel no es. Multinivel tiene que ver un producto y la gente tiene que consumir el producto para que haya facturación. Si no hay facturación, no ganamos. No gana la empresa, no ganamos nosotros. ¿Ok? Dice... Eh, ¿Por qué pocos son los que llegan a las personas con el perfil adecuado? Porque pocos son los que se capacitan, Eduardo. Cuando yo pagué mi primer curso en el 2006 de Magnetic Sponsoring, así se llama en, en inglés, Magnetic Sponsoring es mercadeo de atracción, y me explicaron que todo lo que yo publicara en las redes sociales atraía o alejaba a las personas, atraía o alejaba a las personas, entendí porque yo vengo de la televisión, de trabajar muchos años en la televisión, entendí que esto era igual que la televisión. Si tú pones una buena presentadora, con buen maquillaje, con, con, con buen vestido, con buena personalidad, ¿qué es lo que hace? Atrae público. ¿Sí? Si tú pones un presentador de noticias, bien parecido, joven, apuesto, atrae público. Si tú pones a una persona que no está bien vestida, que no sabe hablar bien, ¿qué es lo que hace? Aleja al público. En las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Dice: en los porcentajes de Oder son las pocas personas que usan el marketing de manera correcta. Estas personas son pocas y tienen ganancias millonarias. Ok, buen, buen, buena, buena aseveración. El Guillermo dice poner más enfoque en otros medios de marketing como Facebook, dejar el persona a persona que es lo viejo. Bueno, yo aquí voy a hacer un híbrido. Estoy de acuerdo contigo, pero haciendo un híbrido, porque al final terminamos siendo persona a persona. Por ejemplo, mis embudos y los embudos que hemos venido haciendo por estos 11 años empiezan en el internet y terminan persona a persona, pero es al revés. La persona con la que yo estoy hablando al final es alguien que dice, oiga, yo estoy interesado en su producto, cómo lo compro. Oiga, yo estoy interesado en hacer negocio con usted, cómo le hacemos. Pero te das cuenta, cuando llegan contigo al persona a persona, ya pasaron por todo el filtro, por todo el embudo. Es al revés. Alex dice, debemos utilizar más el Internet, ya que mucha gente está más tiempo ahí, ¿correcto? Eh, Las personas no se preparan lo suficiente. Todo info comercial, pero usando las redes. Isabel acaba de decir una palabra secreta. Yo estuve en un entrenamiento con eh, el señor Bullerton, el de Shark Tank, especialista en hacer infomerciales. Y básicamente lo que tú acabas de decir, Isabel, es lo que él nos dijo a nosotros. Ustedes están haciendo infomerciales. Les voy a hacer un resumen de lo que debería de ser un video. Eh, pensando en mercadeo de atracción y marketing. Empiezas en la parte alta, llamando la atención de todos por un titular espectacular, luego empiezas a hablar de los beneficios, testimonios, beneficios, testimonios, y terminas en la parte de la conversión. ¿Se dan cuenta? Un titular espectacular. Beneficios, testimonios, beneficios, testimonios, como cuando te están vendiendo las cacerolas. Empiezan, Oh, vamos a preparar este delicioso eh, eh, carne asada en esta cacerola que no se pega, que no pierde los nutrientes y toda la cosa, ¿verdad? Ok, y luego en la misma cacerola vamos a preparar este rico pollo, y luego vamos a preparar este rico pescado, y luego aquí tenemos a la señora que lo compró la semana pasada, y la señora dice Oh, yo estoy feliz porque ahora he cocinado y mis hijos están comiendo mucho, y mi esposo está diciendo que es rica la comida, y ahora vamos a la cacerola otra vez, y si cocinando y al final te terminan diciendo y esta cacerola usted la puede comprar ahora por tres pagos de 33 dólares con 39 centavos pero si llama en este momento le mandamos dos cacerolas y que hace la gente chun 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 el teléfono y plin 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 millones de dólares en venta en una hora por qué porque hicieron el embudo correcto beneficios testimonios beneficios testimonios y cierre aprendamos aprendamos de los infomerciales ok ¿De qué hablan, Javier? No te preocupes. Puedes ver la repetición. Ok, listo. Listo, listo, listo. Vamos a ir terminando. Ya me pasé. No tenía que hablar mucho tiempo, pero ya hablé mucho. Es que yo me emociono con este tema. Ok, señores, estamos en la era del Internet y de las redes sociales. El mercadeo digital es lo de hoy. Si la industria de red de mercadeo y multinivel no entiende este principio, vamos a empezar a ver a los próximos... Bueno, yo ya los estoy viendo. No quiero mencionar nombres. <laughs> Blockbuster, los próximos Sears, JCPenney, Walmart, que es cerrando tiendas. ¿Por qué? Ahora, en el 2018, yo voy a comenzar el año yo voy a comenzar el año, el primero de enero, con el diplomado de multinivel. El, el, el diplomado de multinivel es el curso más completo que en todos estos años yo he preparado y he dado específicamente para la gente y les voy a enseñar el flujo que va a llevar eh, todo el proceso. La sesión número uno es decodificación de un nicho millonario. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no se nos ha enseñado, cuál es el nicho para el producto que yo tengo para diabetes. Yo sé que los diabéticos, pero eso es muy amplio. Yo no le puedo hacer una campaña al producto para todos los diabéticos. Yo tengo que decidir diabéticos de qué edades de qué país, de qué ciudad, de qué nivel económico. Yo, por ejemplo, ayer le decía a la gente con la que estuve anoche, yo les decía, yo, por ejemplo, para ciertos eventos, por el nivel de inversión que se necesita hacer, yo cuando estoy contratando la campaña en Facebook, yo le digo a Facebook, Facebook, necesito que mi anuncio lo vea gente que son dueños de casa, no inquilinos de alquiler. Entonces Facebook me dice, perfecto, te doy los dueños de casa. Facebook, yo necesito que los que vengan a esta reunión tengan carros que cuesten de $40,000 a $100,000. Y Facebook me da a ese, a ese perfil. Yo pensé que era broma. Lo contraté. ¿Y qué creen que pasó? Funcionó. Gasté $300 de publicidad para un evento. Vinieron 50 personas. Y facturé mil dólares así como lo escuchan, pero eso es cuando tú entiendes cómo decodificas tu nicho de mercado. El segundo, cómo creas un mensaje millonario. Esto me lo han repetido una y otra vez. Si tú no, si tú no tienes un mensaje que atraiga a la gente, entonces la va a espantar. Y muchos de nosotros no hemos sido preparados. Yo tengo entrenamiento de, de periodista donde te enseñan cómo escribir los titulares de una noticia. Las, el titular de una noticia es muy delicado, pero en comercio, marketing es todavía más delicado porque el titular y el mensaje va a determinar la calidad y la cantidad de gente que te siga. Esa es otra sesión que vamos a tener. Luego, el kit básico de marketing para Facebook. Necesitas banner profesionales, necesitas banner para crear para productos y necesitas banner e imágenes para atraer a la empresa. Y esta vez, aparte de enseñarte cómo hacerlos, van a estar incluidos un kit ya específico para cada rubro. Luego, te vamos a enseñar cómo hacer un website con carrito de compras. Miren, yo esto... En el curso pasado lo puse como un bono al final, que era así como: bueno, el que quiera tener un website para que venda su producto, pues si quiere lo hace y lo puse como un bono. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hasta ahora no hemos hablado nada de atraer clientes, solo hemos hablado de decodificar el nicho, de crear el mensaje, de crear las gráficas y lo cuarto que vamos a hacer en la sesión va a ser: vamos a hacer un website de venta y te voy a enseñar cómo hacer un website de venta. El único requisito es que tienes que tener una cuenta de PayPal. Y si no tengo cuenta de PayPal, estás frito. No, yo no puedo hacer nada. Si no tienes una cuenta de PayPal o arruinaste tu, tu cuenta de PayPal, yo no sé. Necesitas una cuenta de PayPal. ¿Por qué? Porque necesitas poner tu producto, tu producto estrella, porque me, tu compañía tiene 10, 20, 30, 100 productos, 200 productos. No puedes vender todo eso. Vamos a hacer marketing para una línea de productos y yo te voy a enseñar cómo se hace el website. ¿Por qué? Porque cuando vengan los clientes y te digan, Perfecto, ¿y cómo lo compro? No vamos a cometer el error de mandar a la gente al website de la compañía porque ahí se pierde todo. Lo vamos a mandar a nuestro website donde la gente va a ver muy directo qué es lo que queremos vender, el botón de compra, la gente te va a pagar a ti y tú decides si lo compras a la compañía, si lo mandas desde tu casa, cómo lo vas a hacer. Pero ahora va a ser obligatorio que en ese embudo tengan un website de venta. Luego vamos a ir al contenido de atracción. Apenas ahí, en el quinto paso, vamos a ver el contenido de atracción. Y esa sesión va a tener varias subdivisiones. Va a tener gráficas. Vamos a tener un curso de producción y edición de video. Por primera vez. <laughs> por primera vez yo voy a enseñar a editar videos. ¿Por qué? Porque se me atraba a la gente. Yo le digo a la gente, mira, compra este programa, compra este programa, editas. Y según yo pienso que la gente se va a poner a, a ver los tutoriales y todo. No lo hacen. Entonces yo voy a tener que enseñarles a decir, bueno, graba, sube el video, ahora le vamos a poner este rótulo, le vamos a poner esto, le vamos a poner esto para que tengas un video decente que atraiga a la gente, que tenga tu número, que tenga tu WhatsApp, que tenga esto. Voy a enseñar a dar eso, voy a enseñar a hacer Facebook Live y voy a enseñar a usar YouTube y voy a enseñar a hacer webinars también, en ese mismo cuando estamos hablando de contenido. En el, la sesión 6, ¿cómo vamos a crear las comunidades? Una vez que hemos decodificado el nicho, que ya sabemos cuál es lo que vamos a vender. Bueno, ahora vamos a traer gente para crear comunidades. Después de crear las comunidades, la gente empieza en contacto contigo. Vamos a enseñarte a hacer respuestas, secuencias de respuestas de mercadeo móvil para WhatsApp y para text marketing también. Después te vamos a enseñar cómo atraes orgánicamente al público. No te quiero dar ilusiones, porque aquí es donde la gente dice: ¡ay qué chévere! Voy a traer a la gente sin pagar publicidad. No. La atracción orgánica es mínima, es el 10% de tu negocio. Tú no quieres un negocio de 10 dólares. Tú quieres un negocio de 1000 dólares. Entonces vas a tener que pagar publicidad. Por eso es que el siguiente, la siguiente sesión, el siguiente módulo va a ser de pago por prospecto. Te voy a enseñar cómo yo contrato las campañas en Facebook para generar cientos y miles de prospectos. No quiere decir que los miles te van a comprar. Por mil que llegan. 100 se interesan y tienes la probabilidad entre 1 y 5 que hagan negocio contigo. Por cada 1000, 100 se interesan y luego llegamos al punto de que de 1 a 5 hacen negocio contigo. Algunas veces sube hasta 10, pero no es tanto. Entonces tenemos que enseñarte cómo se hacen esas campañas. Y luego uh, vamos a ir a lo que es... La programación de un robot, este tema me ha tenido como loco porque la realidad es que no está tan fácil, especialmente para alguna gente que no es muy hábil en la computación y en el diseño gráfico, pero vamos a hacer un esfuerzo por tenerles a ustedes los mejores maestros en ese módulo para que les enseñen por lo menos tres formas de programar robots. Y bueno, aquellos que quieran aprovecharse de los robots, entonces pónganlos a trabajar para ustedes. Es maravilloso el tema de los robots. Ya hay. En estos días les voy a enseñar un robot para que ustedes vean cómo funciona de la mejor forma. Y en último lugar voy a hablar de lo que es marketing de eventos presenciales, porque esta es una de las experiencias más maravillosas que estoy teniendo en, el, en la última temporada, que es programar eventos. Yo tengo programado ya eventos en Vegas, en Los Ángeles, en las próximas semanas. Y yo solo contrato la publicidad, la dejo ahí por tres semanas, pongo lo que es el, la parte de registro, la gente se registra y yo después llego a ver que hay 100, 200, 300 gentes que se han registrado. Te va a llegar el 25 al 30% de la gente que se registró, pero ya ahí, depende que tú eres bueno, vas a poder cerrar. Entonces, para ustedes que están batallando como la gente no viene al hotel, no viene a la presentación, bueno, sigue haciendo presentaciones, sigue rentando hoteles, pero yo te voy a enseñar cómo atraer a la gente. Señores, esto es... Algo único. Nunca a ustedes les van a tratar de vender y de presentar que, que WhatsApp Marketing, que Facebook Marketing, que Video Marketing, todo por pedacitos así, como que es un rompecabezas y después uno no sabe ni cómo diablos organizarlo. A mí ya me pasó muchas veces. Por eso es que yo me tardé casi seis meses en preparar todo este flujo. Cómo era que la gente tiene que hacer paso por paso hasta tener una estrategia ganadora de uso de las redes sociales. Tengo que terminar y todo esto viene muy pronto. Te invito a que te agregues a la fanpage que se llama Diplomado en Multinivel. No está, no hay nada más en esa página, no hay nada. Solo te invito a que te agregues. A, a los que se agreguen, simple y sencillamente, lo que les va a pasar es que ustedes van a recibir una notificación eh, temprana, anticipada de lo que se va a estar compartiendo en el diplomado. Déjenme presentarles la página acá. Ok, tú puedes escribir aquí en tu buscador, diplomado en multinivel, y cuando escribes ahí diplomado en multinivel, te va a salir eh, esto. Y cuando te llega acá, tú presionas acá o le das me gusta, y entonces tú empiezas a seguir la página. Quiero darles un consejo. Quiero darles un consejo, pongan mucha atención. Cuando ustedes le dan me gusta a una página, a ustedes les va a dar la opción de que aquí donde dice siguiendo, ustedes dicen ver primero. Pongan mucha atención. Les recomiendo que presionen esto donde dice ver primero. Eso significa que cuando yo empiece a publicar la información ustedes van a ser los primeros en enterarse lo que está sucediendo. Todos los que le den like a la página van a recibir un cupón especial de descuento, un cupón especial de descuento en el lanzamiento del diplomado. No vayan a buscar ni el website porque todavía no está dado de alta el website. Ok, muy, muy bien. Quiero agradecer su tiempo. Eh, quiero agradecer el que me hayan puesto atención, quiero que me dejen sus comentarios, quiero que me dejen sus preguntas y recuerden que siempre estamos comprometidos en que nosotros eh, tengamos resultados. Claudia Rodríguez hace la pregunta del millón. ¿Qué costo tendrá? Claudia... ¿Cuánto tú le pondrías de valor a lo que te acabo de mostrar? Estamos hablando que son 11 módulos, estamos hablando de que son aproximadamente 24 horas de entrenamiento del más alto nivel. Así que cuando hagamos el lanzamiento, vamos a lanzar una promoción especial, ya me conocen, para los que ya me conocen, donde siempre los que toman acción al principio, y esto será la próxima semana, van a poder... Disfrutar del precio único de lanzamiento, que es algo que siempre me ha caracterizado, ¿verdad? Así que en este momento no tengo el precio. Les digo, agréguense a la fanpage. Recuerden que esto es mi contacto. Si tú me estás viendo en YouTube o me estás viendo en otra plataforma, te recomiendo que puedas agregarme. Ese es mi usuario de Facebook, edgardomoreno.tv, y ese es mi WhatsApp. Puedes mandar cualquier pregunta que tengas ahí. Tengo que dejarte porque tenemos un compromiso. Que Dios te bendiga. Que tengas éxito. Feliz noche.